Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana de fútbol continúa con su preparación rumbo a la gira final previo al Mundial de Qatar 2022. Este martes, los futbolistas del tricolor iniciaron la sesión de entrenamientos en el gimnasio. Cabe destacar que la concentración de México comenzó el pasado fin de semana con 5 jugadores: Rodolfo Costa, Héctor Herrera, Raúl Jiménez, Alfredo Talavera y Alexis Vega. El delantero del Wolverhampton se encuentra en la etapa de observación y recuperación, con la esperanza de poder estar en condiciones para la próxima Copa del Mundo. Otro elemento que fue citado al inicio de la concentración es Roberto Alvarado. Sin embargo, el Piojo reportará este miércoles debido a temas personales. El resto de los seleccionados se irán integrando a las prácticas según vaya culminando su participación en sus respectivos clubes. Digamos, tener un campeonato Patiño, corto. Técnico del Herediano, ¿verdad? ¿Ah? Ex técnico del Herediano. Ex técnico del Herediano, que lo acaban de quitar. Vamos. Cuando uno no tiene claridad, porque en el fútbol no hay cosas 100% buenas o 100% malas. Digamos, pero cuando uno no tiene claridad sobre lo que hay que hacer, hay que ver lo que hacen los países que más ganan. ¿Qué hace Alemania? ¿Qué hace Italia? ¿Qué hace Inglaterra? ¿Qué hace España? ¿Dónde ustedes han visto un campeonato donde haya, en estos países, donde haya campeonatos cortos? En ninguno. Es el campeonato de verano, campeonato de invierno, dos campeonatos en un año. En los países que más ganan, no se da. ¿Eso dónde se da? En México y Argentina. Nosotros copiamos ese modelo de México y Argentina. Pero eso también es responsabilidad de la federación. Sí, eso es de los dirigentes, y los que no han querido cambiar eso. Y les voy a decir una cosa, ¿cómo les ha ido a México y Argentina en los últimos años? Fatal. ¿Por qué copiamos de los que no les va bien? O sea, ese campeonato, no, o sea, un entrenador que pierde 2-3 partidos va para afuera. Ya hicimos un análisis hace poco de los técnicos que han echado. Porque entonces un técnico viene y dice, no, si yo pierdo 3 partidos me vuelan, yo no voy a tener la oportunidad de darle, no le voy a dar chance ni a Valerín ni a Stephanie para ponerlos, porque hey, si me vuelan. O sea, entonces yo pongo a los consolidados, entonces eso no le ayuda al fútbol nacional a consolidar muchachos, sí. Entonces les va a costar más, y a consolidar procesos y a que el entrenador se consolide equipos buenos. Eso por un lado. O sea, ¿cómo vamos a tener esos torneos cortos? Eso es un atentado contra nuestro fútbol. Y hoy estamos viendo los resultados y decimos, ah, no, es que la culpa es de los dos, sí. de los dos delanteros, no, que la culpa es de tal central, ah, la culpa es de Oviedo, ah, es que es de la culpa de Suárez. No, la culpa es de nosotros que hemos aceptado cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la regla de los sub-21. Esa regla, me van a perdonar la palabra, es la más estúpida que yo he visto. Eso, ¿por qué? Porque nosotros hicimos un análisis profundo y esa regla de poner muchachos sub-21 es una regla que en ninguna parte del mundo ha funcionado. La implementaron en Colombia y la quitaron. Aquí no ha funcionado. Y aquí hicimos un estudio numérico donde dice que nada, absolutamente nada, tiene que ver la regla sub-21 con la consolidación de jugadores jóvenes. Usted pone a los jugadores buenos y ya está, los muchachos buenos, y les da chance. Y ahí tenemos una regla sub-21 para promover los jugadores jóvenes. Pero a la vez aceptamos que pase de 3 a 4 extranjeros. O sea, queremos promover los jugadores jóvenes y aumentamos la cuota de extranjeros. O sea, va en contra de la proyección. Totalmente. Vea, Ramón. Vea, y voy a decir esto por última vez. Vea. Nosotros hemos venido aquí criticando cosas. Antes nosotros clasificábamos a los mundiales menores. Y hacíamos buen papel. ¿Con quién? Con entrenadores, con el Puro Ureña, con Giovanni Alfaro, con Ronald González. Con Ronald González, con Rodríguez, el de Heredia, muy buen entrenador. Y hace como 2 o 3 años. Rodríguez, ahorita me acuerdo el nombre. Y cuando nosotros criticamos que Juan Carlos Román, que es federativo, que estuvo en la federación, quitó a Watson, quitó al Puro Ureña, quitó a Giovanni Alfaro, nadie nos dio pelota. ¿Ah? ¿Quién dijo? Nadie nos dio pelota. Dejamos de ir a los mundiales y ahora la gente empieza a criticar y nadie dice. ¿Qué proyección va a haber? Nadie dice. Ese dirigente se paseó en esos 3 entrenadores, ¿verdad? Entrenadores que nos llevaron a mundiales y los sacó de la federación. Y hoy la gente dice, ¿por qué no vamos a mundiales? Entonces le echan la culpa a los que están ahora, pero no se dan cuenta de eso que pasó, ¿verdad?